Hola, 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 uno. Hola, 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 tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Informate a través de la pantalla de AZM TV, canal 9 de la Patagonia, el canal de la otra mitad del país. Y por algunos minutos te vamos a estar acompañando para que sepas todo lo que tenés que saber antes de salir a la calle. Día sábado, hoy, como toda edición de sábado, de 9 a 10 de la mañana, vamos a ir repasando. La temperatura en Comodoro Rivadavia, ¿cómo está este sábado? Un sábado con buena temperatura en Comodoro Rivadavia, por lo menos una linda mañana en Comodoro. No hay viento y eso es importante después de una jornada muy ventosa, la del día viernes. Sábado con 7 grados 8 la actual, sensación térmica de 5 grados 8, va a ir levantando de a poquito en esta mañana. Y tendremos una máxima de 14 grados. Por la tarde se esperan algunos chaparrones, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Así que atentos con lo que pueda llegar a suceder durante la tarde-noche. Seguirá luego mayormente nublado, dice el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad actual es de 59%, la presión 1003 hectopascales, viento del oeste a 11 kilómetros por hora, la visibilidad es de 30 kilómetros, el sol que saldrá a las 8 y 13, ya salió el sol y se esconderá a las 18 y 44, ligeramente nublado el cielo en Comodoro Rivadavia, y por la noche, por la tarde-noche, se esperan chaparrones, la lluvia que anda merodeando hace días, hace días viene merodeando la lluvia en estos días de viento, pero también entonces días de lluvia. El domingo tendremos una mínima de 4 grados y una máxima de 12, baja un poquito más la temperatura. Recién para el día lunes comienza a subir un poquito más, una máxima de 15 grados y una mínima de 3. Para aquellos que van planificando también el día domingo, entonces les decimos que baja aún más la temperatura. Recordá que tenés nuestros el teléfono para mandarnos mensajitos, del 2974-377434, y en Facebook nos podés encontrar como Canal 9 Patagonia. Estamos en vivo también en YouTube como AZMTV, Canal 9 de la Patagonia. También nos podés seguir a través de la página del canal, canal9.tv, es otra de las vías de comunicación que tenés para seguir de cerca todo lo que va sucediendo y lo que vamos haciendo aquí en la primera edición y en la edición central de División Noticias. Vamos a ver cómo está el tránsito en Comodoro Rivadavia a esta hora de la mañana, día sábado, que cambia rotundamente con lo que sucede los días de semana con el tránsito. El tránsito que muchas veces en la avenida Irigoyen se observa saturado. En esta jornada comenzamos desde donde estamos. Para aquellos que nos preguntan, che, ¿a dónde se mudaron? Avenida Constituyentes y Ruta. Ahí estamos. Desde ahí partimos y nos vamos hacia la zona centro. Ruta Nacional número 3, Avenida Irigoyen, sin novedades a esta hora de la mañana. Tránsito normal en Comodoro Rivadavia. Ustedes ven allí las líneas en verde, quiere decir que el tránsito está
está sin novedades. Bajada de Saavedra, se pueden llegar a encontrar con alguna demora desde Saavedra hacia Avenida Rivadavia. Como así también para aquellos que circulan desde la zona céntrica del Chalet Huergo hacia kilómetro 3, también alguna demora desde el Chalet Huergo hasta el Colegio de Anfunes, también frente al Club Ingeniero Huergo, se pueden dar algunas demoras en ese semáforo. Y luego en la zona del Corralón, se ven algunas demoras en ese sector. Después no hay novedades en el tránsito y por eso vamos a conocer las efemérides de esta jornada, día sábado 20 de abril, el 20 de abril, día mundial del circo. En esta jornada, una qué linda experiencia la del circo, el circo ha sido para el hombre un bálsamo, un gran espectáculo que ha llenado de felicidad y asombro a muchas generaciones alrededor del mundo. 20 de abril, Día del Circo. El Día Mundial del Circo se celebra para celebrar la magia y la tradición del circo, reconocer la labor de los artistas circenses, promover el circo como forma de arte y cultura y fomentar el acceso al circo para todos los públicos. Qué lindo que es ir al circo, llevar a los niños ahí que se diviertan. Muy lindo es el circo. Es una forma de arte y entretenimiento que tiene una larga historia. Se originó en la antigua Roma y ha evolucionado con el tiempo para incluir una gran variedad de actos como acrobacias, malabares, payasos, magia y también espectáculos en los que participan incluso animales, aunque ya en las últimas funciones, o por lo menos en los últimos años, eso se estaba prohibiendo. El Día Mundial del Circo es una oportunidad entonces para celebrar la magia del circo y para reconocer la labor de los artistas circenses. Le mandamos un saludo a Elo Vázquez, del Cultural 5, también, que continúa siempre firme ahí con el circo, recorriendo los distintos sectores de la ciudad. Nos vamos a también, miren qué lindo que está la costanera local. Muy bonita esta imagen de cómo amanece Comodoro Rivadavia. Yo aprovecho para ir tomando unos matecitos. Yo cuando veo el amanecer así me dan ganas de tomar unos mates. Así que me tomo unos matecitos. Linda, linda mañana en Comodoro Rivadavia. Así amanece en este día sábado. Ustedes me podrán contar al 2974-3774-34 qué están haciendo, qué planificaron para este fin de semana. Algunos ya me están contando, me voy al trekking del Pico Salamanca mañana domingo. Uy, qué bueno, le decía yo. Algunos que ya van planificando qué hacer hoy sábado también con el deporte. Algunos que se van preparando para lo que será un fin de semana de superclásico mañana domingo. Muchos que lo viven también con gran expectativa el superclásico Boca River de mañana. Bueno, la gente que se va preparando para este fin de semana, ya hoy día sábado, te vamos a estar contando algunas actividades que vas a poder hacer en lo cultural también. Concluyó el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas en esta ciudad. Se desarrolló ayer, hubo cobertura de AZM TV en el lugar, con la palabra de cada uno de los intendentes que llegaron a Comodoro Rivadavia para conformar este Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas. Firmaron un documento también, que ya te voy a estar contando de qué se trata, un documento que busca también poder llevar adelante varios proyectos que ayer ya se estuvieron comentando en la ronda de exposiciones de cada uno de los intendentes. Estamos hablando de los intendentes de Río Grande, de Río Gallegos, de Viedma, Comodoro Rivadavia,
no estuvo presente, pero también va a estar formando parte de estos foros el intendente de Puerto Madryn. Pero una muy buena propuesta la que se ha desarrollado en Comodoro Rivadavia ayer, el puntapié inicial de lo que serán, porque este fue el primer foro patagónico y va a continuar ahora en Viedma, en donde se busca también posicionar proyectos de agroalimentos en ese sector. Ayer lo escuchábamos al intendente de Viedma, Marcos Castro, también haciendo referencia a esto. Macharasvili dijo: avanzamos en una agenda para establecer vínculos y acciones conjuntas. El intendente de Comodoro Rivadavia, que fue el anfitrión de este foro patagónico de ciudades atlánticas en esta ciudad, representantes de distintos sectores en Comodoro Rivadavia que formaron parte ayer de este foro, y todos iban aportando conocimientos, proyectos para engranar este foro patagónico que busca posicionar entonces también a las ciudades atlánticas. Los trabajadores de Vialidad Nacional que presentaron un informe de situación a los concejales de Arriba Chubut, tenemos información de esto también, de lo que ha dejado esta reunión en el Consejo Deliberante. Estuvieron reunidos y muy preocupados los concejales por algunos despidos en Vialidad Nacional y qué tipo de recursos tienen los trabajadores de Vialidad Nacional para hacer frente a la época invernal, principalmente los trabajos que se tienen que hacer sobre la ruta. Además de aumento del 165%, los senadores se auto-otorgaron un aguinaldo en sus dietas, dice Diario Crónica. Tremendo lo que sucedió en las últimas horas, que generó mucha indignación de muchos ciudadanos, porque de cobrar 1.700.000, los senadores pasaron a cobrar 4 millones de pesos. Un minuto, menos de 2 minutos, le llevó votar a mano alzada el aumento en sus dietas a los senadores, lo que generó indignación principalmente de los jubilados, que hace tiempo vienen pidiendo aumentos y aún incluso algunos todavía no cobraron los aumentos, que recordemos se retrasaron en el pago y que recién por estos días van a estar percibiéndolos. Bueno, menos de 2 minutos los senadores se subieron el sueldo. Bueno, y lo que dice Diario Crónica es que también se otorgaron un aguinaldo en sus dietas. El gobierno provincial, que contará con más en recursos para combatir el narcotráfico, lo vemos al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, firmando este convenio con Nación para llevar mayores recursos a la policía del Chubut y poder combatir el narcotráfico. Son algunos títulos de Diario Crónica. Diario El Patagónico: Macharasvili, avanzamos en acciones conjuntas, lo que ha dejado este foro patagónico también, con muy buena participación, incluso también de referentes de otros estados municipales de Santa Cruz que llegaron hasta Comodoro Rivadavia. Y la firma de este documento que ya te vamos a estar contando. Recuperaron una batería de un vehículo que había sido robada. La Brigada de Investigación hizo tres allanamientos ayer por la tarde, secuestrando varios elementos. Esta batería que habían robado de una zona céntrica, un vehículo que estaba estacionado, la brigada pudo identificar al hombre que se llevó la batería, le hicieron un allanamiento y le encontraron la batería en el domicilio. También hallaron en el Ceferino un televisor robado en el barrio Próspero Palazzo. Hace tiempo ya había sido este robo. La policía pudo identificar también al joven que ingresó a esta vivienda y se llevó varios elementos, entre ellos recuperó el televisor robado en el barrio Ceferino en uno de los allanamientos, y también recuperaron unos binoculares que se habían robado de una vivienda del barrio San Cayetano. La Brigada de Investigaciones entonces ayer, con varios allanamientos otorgados por el juez Alejandro Soñiz, y recuperando elementos robados en distintos sectores. Buscan optimizar la atención en los centros de atención primaria. Hubo capacitación para los trabajadores de la salud municipal. Claudio Vidal delegó la presidencia del partido SERP en Lorrieta, en Pico Truncado, y salió despedido del auto tras chocar un poste. Tremendo lo que sucedió ayer en la mañana, te lo mostrábamos aquí en Informate. Este joven
que quedó con graves heridas. Fue trasladado de manera urgente al hospital regional. Aún se aguarda su estado de salud, o por lo menos el último parte médico en el que se le dará a conocer cómo está este joven, que salió despedido, decíamos, del vehículo tras embestir un poste de alumbrado público en Irigoyen, casi Francisco Berm, ayer a las 7 de la mañana. Son algunos títulos de Diario El Patagónico. Vamos a conocer la etapa de Canal 9.tv. La provincia firmó un convenio con Nación para mejorar el combate al narcotráfico. Decíamos, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, firmando este convenio. Se va a capacitar en distintos procedimientos también para combatir el narcotráfico. Incluso van a trabajar con laboratorios de distintos puntos del país. Identifican a un joven que sustrajo un televisor de una vivienda en Palazzo. Los procedimientos de la Brigada de Investigaciones, con esto que venía preocupando también a los vecinos de Palazzo, algunos robos que se venían dando. Vecinos del San Cayetano también pidiendo mayor seguridad. La policía trabajando en tratar de identificar en este caso a los delincuentes y luego tratando de recuperar también elementos robados. Comodoro, que fue sede del Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas, lo vemos allí al titular de la agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, que daba cuenta de algo que surge para posicionar a la Patagonia, este foro patagónico, pero que también es el puntapié inicial en Comodoro Rivadavia para seguir desarrollando todos estos proyectos muy interesantes que se conocieron ayer. Por ejemplo, el intendente de Río Grande proponía un proyecto turístico que sea similar al de la Ruta 40, pero en Ruta 3, uniendo a todas las ciudades atlánticas. También en eso se trabaja. Propone unir ciudades atlánticas con un proyecto, ahí estamos, lo que decía el intendente Martín Pérez de Río Grande. Barrio Pietrobel, intenso trabajo de bomberos en un incendio de vivienda, lo que ha dejado el trabajo de 3 dotaciones de bomberos, una vivienda que se quemó por completo. Ya vamos a estar escuchando el testimonio de bomberos, pero también de una de las damnificadas y de una familia que perdió todo en este incendio. Radatili, que también formó parte del Foro Patagónico, allí la vemos a la intendente Mariel Peralta, que formó parte también de este foro. Son algunos títulos de Canal 9.tv, y comenzamos a desarrollar información. En los últimos días, en la última sesión del Consejo Deliberante, se votó, en este caso por mayoría, mayores multas para el transporte no habilitado. Se pasó de 6.500 módulos a 30.000 módulos. La ordenancia anterior, con la modificación del artículo 63, ahora establece de 30.000 a 50.000 módulos de multas. Estaba en 6.500 a 13.000 módulos, cuando cada módulo cuesta 11 pesos con 50. Lo que dicen los Ubers, que luego comenzaron algunos operativos a desarrollarse en la ciudad después de esto que se aprobó allí en el Consejo Deliberante, y que están asesorándose frente a los procedimientos que realizan los inspectores municipales. Vamos a escuchar qué nos decía Noelia Alderete, referente de conductores Uber. Mirá, la verdad es que nos agarró desprevenidos. No pensamos que iban a trabajar en esa idea de aumentar la multa a choferes de Uber. Aparte que es una multa que nos perjudica mucho. Si nos llegan a realizar un secuestro ahora, sí que estamos complicados. Y bueno, nada, hoy decidimos ponernos a trabajar. Anoche también estuvimos en contacto con gente directamente de la aplicación pidiendo respaldo legal y ver qué respuesta podemos tener, porque Uber está habilitado en Comodoro Rivadavia. El tema es que se ve que no queda nada escrito, o bien se perdió en el camino y quedamos nosotros en el medio. Es mi trabajo, es mi fuente laboral. Considero que no estoy haciendo nada malo y que detrás mío hay un montón de gente también que de repente no sabe qué hacer o cómo o a quién recurrir. Entonces, bueno, traté de buscarle la vuelta y hoy fuimos a dar con el doctor Chocobar, y él nos dijo que las herramientas legales están, y bueno, me mandó a fiscalía a ver en qué términos está la denuncia penal que hicimos hace unos días después del tiroteo. Y bueno, la posición hoy es tomar acciones legales
contra todos, el que atiente en contra de nuestra actividad en la forma individual, personal. Pero hubo controles en las últimas horas que implicaban algunas situaciones bastante raras también, ¿no? En simultáneo habían en un montón de lugares y así fue durante todo el día y en la noche, parte de la noche. Bueno, uno de los controles que hubo en la Avenida Chile fue donde bajaron a una pasajera y se fue caminando porque se vio involucrada en una situación media rara, no quiso que le tomen interrogatorio, no quiso dar sus datos y demás, así que la pasajera se fue. Y bueno, el chofer quedó sin cobrar el viaje, pero también, o sea, nos vemos involucradas en situaciones como si fuéramos delincuentes, y no solo nosotros, sino los pasajeros igual. Bien, ahí está Noelia Alderete, una de las referentes conductores Uber en Comodoro Rivadavia, entonces anunciando que irán a la justicia también por estas sanciones anunciadas desde el Consejo Deliberante, los controles que ya se realizan en las calles de Comodoro Rivadavia, y una cuestión que continúa en debate, por lo menos en la sociedad y en los usuarios de este tipo de transportes, porque está, en este caso, no habilitado en Comodoro Rivadavia y hay sanciones, hay multas ahora que oscilan entre los 300.000 y los 800.000 pesos. Eso es lo que se sancionó en el Consejo Deliberante en la última sesión ordinaria. Recordemos que votaron a favor tanto el bloque oficialista de Arriba Chubut como el del Plitch, votó en contra el bloque de Juntos por el Cambio. Vamos a cambiar de tema, decíamos ayer y te mostrábamos en la edición central de División Noticias el trabajo del personal de bomberos voluntarios en la zona del barrio Pietrobelli. Tres dotaciones de bomberos debieron sofocar el incendio que buscaba propagarse también a otra vivienda. Escuchamos el testimonio de una de las damnificadas de estos incendios, pero también ahora vamos a escuchar el testimonio de una familia que lo perdió todo en ese incendio de la calle Misiones al 1900. No, realmente no sabemos cómo empezó. Lo único que sé es que vi por la ventana de allá de donde estoy yo en la cocina, que se prendía fuego la pieza de mis hijas. Le dije a mi hija más grande, que, o sea, una de las chicas que estaba acá arriba, que se fije, porque estaban los nenes ahí adentro conmigo igual, y fui a buscar a ver si podía despertar a mis otros hijos, que ya son grandes adolescentes, y les tuve que gritar de acá afuera nomás porque ya no podía pasar. Le avisé a los chicos y ellos trataron de salir como pudieron por las ventanas de su pieza. Volví acá arriba, quería llamar a los bomberos, no podía. Entré en una crisis y digamos que la gente se amontonó todo ahí, venían gente para igual para hacer la nota todo y yo no le quise hablar a nadie, claro. No estaba en condiciones. No, pero lógico. Así que ella trató, el vecino de la esquina igual llamó a los bomberos primero que nosotros. Una familia de 9 somos. Estoy yo, tengo 5 hijos y 3 nietos varones. ¿Y las edades aproximadas? De mis hijos son 27, 24, 19, 17 y 9 años. Después de mis nietos son de 10 años, de 8 y uno de un año y medio. Bueno, se necesita todo, me imagino. Claro, perdieron absolutamente todo, todo, todo. Si la gente quiere colaborar, o cómo están trabajando ahora ustedes este proceso de poder recuperar al menos lo material para poder empezar otra vez. Y provisoriamente, digamos que fueron a mi mamá porque la mandé a ella con los chicos para allá, los más chiquitos, allá en San Cayetano están. Fue Bienestar Social, ¿no? Sí. Unas chicas y llevaron unos colchones y algo de alimentos por ahora. No sé si las cuadrillas de la municipalidad creo que vienen, me dijeron que iban a ocupar bateas para poder desocupar todo el lugar acá. Más que nada. Cosas para la escuela, sí. Para los nenes más que nada, porque perdieron los se útiles. Sin todo. Nada. Y o sea, útil, ropa, útiles. Ropa, calzados, útiles, que es lo que más necesitan los chicos porque van todos a la escuela. Y lo que sería más que nada ayuda para poder, aunque sea, levantar una pieza donde dormían los chicos. Pero se quedaron con lo puesto. Se quedaron con lo puesto, nos comentaban allí las damnificadas de este
Incendio en el pasaje de Misiones al 1900. Ayer dialogábamos con otra de las damnificadas también, que sufrió la destrucción del techo de otra de las viviendas linderas porque este incendio se propagó. Personal de bomberos debió trabajar con 3 dotaciones para sofocar y que esto no continúe avanzando en medio de fuertes ráfagas de viento. Lograron salvar 2 mascotas de una vivienda lindera, una abuela que salvó a su nieto también lo sacó a tiempo cuando estaba durmiendo, y lo que nos comentaban las damnificadas también de este incendio en el que quedaron con lo opuesto. Quizás ustedes pueden colaborar, también tienen allí el teléfono de contacto de esta familia para volver a empezar. Vamos a cambiar de tema y nos metemos en el ámbito judicial, porque recordemos que la Cámara en lo penal, finalmente, tras haberle pedido, ocurrió traslado del Tribunal de Juicio en la causa Emergencia Climática 1, ha decidido que el juicio se tiene que hacer, que incluso el pedido que habían hecho los fiscales Adrián Cabral y el fiscal jefe Marcelo Cretón era extemporáneo, el de el pedido de sobreseimiento para los exsecretarios y supervisores de la municipalidad en esta causa de emergencia climática. Todos irán a juicio entonces, funcionarios y empresarios. Han designado el procurador general de la provincia, Jorge Miquel Arena, ya un fiscal general para este juicio. Fue uno de los pedidos que había hecho el tribunal, que se designe un fiscal tras esta decisión de ir a juicio. Recordemos que Cabral y Cretón habían analizado, dijeron las pruebas y que consideraban ellos que no estaban dadas, o por lo menos no tenían las pruebas necesarias para ir a juicio según su criterio, el criterio personal de ambos. Y de esta manera el procurador general designó al fiscal general Cristian Olazábal para liderar el juicio por la causa de emergencia climática, y el lunes se prevé que comience el juicio. Este movimiento llega después de que la Cámara, decíamos, rechazara este planteo de incompetencia y ordenara al tribunal resolver la cuestión planteada por la negativa de los fiscales anteriores de continuar con la acusación contra los exfuncionarios. El inicio del juicio está programado para el próximo lunes 22 de abril a las 8 de la mañana. La decisión de la Cámara Penal fue clara: el proceso debe avanzar hacia el debate oral y público, dejando atrás intentos de retroceder a etapas previas después de la emisión del auto de apertura a juicio. Por eso consideraban extemporáneo este pedido de la Fiscalía, y además que hay un interés público de la sociedad de conocer qué fue lo que sucedió, porque recordemos, en medio de una emergencia climática se dispusieron fondos e incluso trabajos que después fueron cobrados por los empresarios, en medio de mucha, pero mucha incertidumbre de gente que lo estaba perdiendo todo, lo que fue el temporal del 2017, y esto ha generado también el interés público de saber qué fue lo que sucedió y si alguien cometió fraude al Estado, que sea llevado a juicio y condenado. Eso es lo que también pide gran parte de la sociedad. El lunes entonces comenzaría este juicio. Recordemos que también la provincia avanzó en una denuncia por parte del ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, a los 2 fiscales, tanto a Adrián Cabral como a Marcelo Cretón, ante el Consejo de la Magistratura por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y vamos a hablar de algo que nos ha y nos llevará seguramente a posicionar en el mundo: la ballena Sei. La ballena Sei, que está siendo estudiada, investigada en nuestras costas, aquí muy cerquita de las costas de Radatili y Comodoro Rivadavia. Finalizó ya la primera etapa de colocación de estos rastreadores satelitales para la ballena Sei, que se estuvieron realizando en estos últimos días con la participación de investigadores de este proyecto. Muestras de piel también que se fueron sacando las ballenas frente a las costas de Radatili. Desde el 1 de abril que vienen trabajando en la colocación de estos 6 rastreadores satelitales y el registro de imágenes aéreas desde embarcaciones y también bajo el agua. Así dieron fin a esta instancia del trabajo de campo,
casi nada era lo que se conocía sobre esta especie de ballenas y aún se está tratando de conocer cuáles son los comportamientos de la ballena Sei frente a las costas de Radatili. Y entonces esto va a dar mayor información, ¿eh? 6 ejemplares están transmitiendo información en tiempo real sobre sus movimientos, la ubicación, la velocidad de desplazamiento y la profundidad de buceo gracias a estos rastreadores satelitales que fueron colocados por el equipo de investigadores del proyecto Ballena Sei, Malvina, Mansa, Marina, Marqués, Foco y Alex. Son los 6 ejemplares que aportarán estos primeros datos de esta investigación pionera. La información que se genere va a ser indispensable para proteger a esta especie. Durante 20 días el equipo de investigadores trabajó en la colocación de estos rastreadores. Cada momento fue registrado por National Geographic a través de la productora Shumara Films. El resultado será un documental sobre esta sorprendente especie de la que muy poco se sabe, y la campaña tuvo como epicentro Radatili. Vamos a continuar con la lectura de diarios y portales de la región. Nos vamos hacia el valle de la provincia, nos vamos en realidad hacia Puerto Madryn, para conocer la tapa del diario web. Nuestros compañeros de Puerto Madryn, allí integrantes también del grupo Azul Media, que nos traen los siguientes títulos: energía, innovación y producción en la agenda regional. El título de tapa, lo que sucedió en Comodoro Rivadavia con este foro patagónico de ciudades atlánticas. Milei, que afirmó que quien fuga dólares no es un delincuente, sino un héroe. Eso es lo que dijo Milei en un foro de empresarios en Yao Yao, allí en Bariloche. Y claro, ya es noticia, y esto genera también debate en las redes sociales, en los bares, en las casas de los ciudadanos argentinos, lo que dijo Milei. El que fuga dólares no es un delincuente, sino un héroe. Palabras del presidente en este foro. Obispos criticaron la falta de políticas sociales del gobierno. Alertaron por la pandemia del narcotráfico. Una madrinense que ganó 3 millones de pesos en el telebingo. Hay que jugar al telebingo, porque yo siempre me decía a mi abuela, si no jugás no vas a ganar, hay que jugar para ganar. Y miren, esta madrinense llevó 3 millones de pesos en el telebingo, y también uno con el telebingo ayuda, porque mucho de ese, parte de ese dinero que se recauda va a la ayuda social, también mucha ayuda deportiva que se da con el telebingo. Las multas a Uber constarán hasta 800.000 pesos. Bueno, lo que te contaba, también lo dice el diario web.com, y esto que va generando también, en este caso, la discordia de los choferes de Uber, y irán a la justicia, así lo decía una de sus referentes. 800.000 pesos, una multa para aquellos que sean sorprendidos trasladando pasajeros, según este artículo 63 de la ordenanza, de manera no habilitada. Aumenta el transporte urbano de pasajeros y entradas agotadas para River Boca. Tremendo lo que va a ser el superclásico del domingo, una final adelantada de la Copa. El Chubut, proyecto de Merino para ampliar ejido de Trelew, abrió debate sobre el futuro productivo de la zona. ¿Qué pasa? Que Trelew se quiere expandir para tener una salida al mar. Eso es lo que está proponiendo el intendente Gerardo Merino. Y hay otros municipios que no lo ven bien a esto. Incluso ya algunos se han opuesto, por lo menos a la primera idea o la primera etapa, el primer proyecto que se está dando a conocer. Bueno, habrá discusión allí seguramente, porque en esto también deberá intervenir la provincia, además de otros ejidos municipales que son vecinos, son linderos a Trelew, en esta búsqueda de la salida al mar. Más recursos materiales, decíamos, para combatir el narcotráfico. Miquel Arena cambió fiscales en la causa por inundaciones de Comoros, y será el fiscal Cristiano Lazábal, ya te lo contábamos. Homenajearon a mujeres convencionales constituyentes de Chubut. Son algunos títulos de diario El Chubut en esta mañana. Vamos a conocer la temperatura en Comodoro Rivadavia. Me hace seña de que nos vamos al corte ya, 8 grados. La bajó la sensación térmica, miren, sensación térmica de 4 grados, estábamos en 5. Bajó la sensación térmica, así que abrigarse. Parece lindo,
pareciese que está lindo la mañana en Comodoro Rivadavia, porque con esta bella imagen de la costanera, claro, uno dice, mirá qué hermosa mañana. Bueno, 8 grados tiene y la sensación térmica es de 4, así que abrigarse si salen. Humedad del 56%, presión 1.003 hectopascales, viento del oeste a 20 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 30 kilómetros. Habrá chaparrones durante la tarde. Y mañana a la madrugada también va a estar lloviendo. Va a estar lloviendo también mañana a la madrugada, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Baja la temperatura para el día domingo, una máxima de 12 grados. Nos vamos a mensajitos de nuestros televidentes que están todos los días ahí del otro lado. Le mando un saludo a Dani, que ayer la crucé en el supermercado, estaba comprando, me dice, Adrián, te mandé mensaje hoy en la mañana. Sí, qué bueno lo que... Después me crucé con los televidentes en la calle. No tiene precio poder conocerlos a ustedes, poder hablar con ustedes un rato también, que me cuenten qué es lo que pasa allí en la ciudad, en sus barrios. Muchas gracias a todos por estar siempre del otro lado y haciendo el aguante. Me decía Dani que va al trabajo y sintoniza Informate. Bueno, eso lo hacen muchos y eso está bueno, que estemos en todos lados, en sus bien, en sus casas, en sus trabajos. Buen día, gente linda. Adrián, ayer me decías que no podías apostar en vivo, dice. Josécito dice, cuando el cobrador no, claro, no. Nadie quiere apostar, nadie quiere apostar mañana sábado, mañana domingo, en Boca River. Nadie quiere apostar, están todos muy temerosos de lo que pueda llegar a suceder en el resultado. Claro, está para cualquiera de los dos. Boca viene jugando muy bien, River también. Nadie se anima. Miren cómo busca monedas el rastreador de metales ahí en la costanera local. No podemos hacer zoom ahí, ¿no, Pato? Le preguntaba a Héctor Zapata acá si podíamos hacer zoom o a Jorge, no. Están los muchachos de la municipalidad que nos van mostrando, pero miren, el rastreador de metales busca monedas. Estuvimos dialogando alguna vez con ellos. Todos los sábados a la mañana van a poder encontrarlos. Encuentran unas monedas antiguas, muy pero muy lindas a veces, cuando recorren las costas de nuestra ciudad, con un valor histórico incalculable. No solo pasa en salud lo de gente que cobra, dice, no trabaja y encima ni vive en Chubut, es muy común en educación, dice Sebastián de kilómetro 3. Bueno, se refiere a lo que nos decía Sergio Whisky en una de las entrevistas que hacíamos, el ministro de salud. Había un enfermero que cobraba en Chubut y que vivía en Santa Fe. Bueno, eso es lo que se fueron encontrando y lo que se van encontrando desde la cartera de salud. Incluso dicen que se van a conocer otros 10 casos más también, en los que algunos médicos firmaban nada más o cobraban a la distancia, porque no estaban incluso ni en la provincia. Bueno, 60 por lo menos han sido desvinculados, dice, y con ese dinero se podían llegar a comprar 2 ambulancias, decía el ministro de salud. Excelente el encuentro de intendentes, pero faltaron, en mi opinión, San Antonio, Las Grutas, Sierra Grande, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián. Espero que se pueda ampliar el grupo en próximas reuniones. Sí, es lo que se busca, o por lo menos lo que han dicho ayer los intendentes, que se irá buscando ampliar. Lo que se busca es un proyecto en común y que no tenga que ver aquí ningún tipo de bandería política, es lo que decían los intendentes, sino más bien posicionar también las ciudades atlánticas en la Patagonia con un proyecto en común. Hola, buenos días, amigo Adrián, dice, los saludo desde Río Gallegos, así amaneció hoy, con frío pero hermoso. Arturo Ojeda, qué grande, mira, nos saca una foto ahí. Arturo de las calles de Río Gallegos. Ayer estuvo el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por aquí. También en Comodoro Rivadavia, en este foro patagónico. Gracias, Arturo. Adrián y equipo, tengan buena jornada, dice Elida de kilómetro 3. En lo que no nos sale con palabra, lo decimos con mates. Claro que sí, Vamos a tomar un matecito por eso. Buenos días, Adrián, aquí tomando mate y mirando la noticia. Así está, hermoso día, sábado, bendiciones para todos ustedes, canal. Soy Cefe, Cefe que se hizo unas medialunas artesanales tremendas. Mirá qué grande, Cefe, con esas medialunas
No, ahora me dan ganas de... Hoy encima justo no tenemos facturas, Cefe, así que podés venir a conocer la nueva casa aquí de Canal 9, de AZMTV, Constituyentes y Ruta, y te venís con una de esas facturitas artesanales. Está todo el equipo aquí de Informate esperando por esas facturitas. Buen día, AZMTV, Canal 9, ¿existen todavía los circos? Dice, recuerdo cuando venían a Comodoro, era todo un acontecimiento, dice María de Kilómetro 3, qué lindo cuando venía el circo. Yo cuando viene el circo, la llevo a mis nenas, no dudo, porque me gustaba tanto de chico que me lleven al circo, así que ellas también, claro, cuando viene un circo no me lo pierdo, estoy ahí. A veces hay que hacer filas y filas para conseguir la entrada, no importa, porque tiene esa magia el circo, que no tan solo para los niños, sino que para los grandes también. Te genera una magia muy, pero muy bonita. Hola, buen día. Milei cree que es Moisés, dice. Yo diría que más se parece a Ramsés. Bueno, la gente que va opinando también sobre lo que le vamos contando sobre algunas noticias y tapas de los diarios que vamos repasando en este sábado 20 de abril a la mañana. Así amanece Comodoro Rivadavia. Es hora de ir a una pausa. Yo aprovecho para cambiar la yerba y ya volvemos con más información. Y entretenimiento en un solo lugar. Conectamos con las noticias y los acontecimientos de nuestra región y del mundo con AZMTV. Conectamos toda la Patagonia, el diario. Conectamos en el aire y en el streaming de AZM Radio. Conectamos la información desde el fin del mundo con Tiempo Sur. Conexión total. Grupo Azul Media, mucho más que multimedios. Tanto para vos como para nosotros, la moda es importante. Por eso en Tienda Goy te esperamos con las mejores marcas y diseños. Perímetro, Jack Moore, Rimmel y Gepetto para los niños. También contamos con una gran variedad en calzado para toda la familia. Tienda Goy, para toda la familia. En Multicentro del Sur nos dedicamos a carga de aire acondicionado, enderezado y centrado de llantas de chapa y aleación. Te ofrecemos las mejores marcas como Firestone, Pirelli, Fate, entre otras. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13 horas para mimar a tu auto. PAE me está acompañando y también me ayuda a lograr mis objetivos y metas. Grandes esfuerzos traen grandes recompensas. Para mí significó una oportunidad increíble de crecimiento personal y también en lo profesional por todos los talleres de aptitudes que nos brindan. Ya que haya una empresa que confíe en vos, que confíe en tu futuro y decida acompañarte, es un orgullo para nosotros como estudiantes. Es un incentivo muy grande y una motivación muy grande para los alumnos que estudian que alguien los reconozca o sentirse reconocido. ¡Ey, ey, vos! ¡Sí, vos! ¿Sabías que estás rodeado de números que te pueden hacer ganar mucha guita? Una patente, el ticket de la carnicería, la numeración de una casa, una situación cotidiana, un sueño. Solo con esas cosas podés ganar mucha plata. Te la dejo picando. Quiniela del Chubut, de Lotería del Chubut. Todos los días, una buena razón para jugar.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. Hotel Victoria. Hace 25 años que les ofrecemos un servicio de calidad. Habitaciones singles a quíntuples con baño privado, desayuno incluido y Wi-Fi. Contamos con cochera cerrada con cupos limitados. Estamos ubicados en el centro de Comodoro Rivadavia, calle Belgrano 585, esquina Rawson. Nos encontrás en Instagram como @hotelvictoriacr. En Multicentro del Sur nos dedicamos a carga de aire acondicionado, enderezado y centrado de llantas de chapa y aleación. Te ofrecemos las mejores marcas como Firestone, Pirelli, Fate, entre otras. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13 horas para mimar a tu auto. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que esa no se lava, ¿eh? En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mira que te lavo. Mini Market Mutual, tu lugar de conveniencia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Almacén, lácteos, fiambres, frutas, verduras, artículos de limpieza, bebidas. Descubrí ofertas increíbles en cada visita. Si sos afiliado, descuentos importantes en todas tus compras. Encontranos en Avenida Ricardo Gutiérrez, número 1, acceso sur de kilómetro 5. Te esperamos en Mini Market Mutual para hacer tu vida más fácil y cómoda. Bien, comenzamos nuevamente un bloque de Informate aquí con toda la información que necesitas saber antes de poner un pie en la calle en este día sábado. Vamos a ver cómo amanece en Comodoro Rivadavia.
decíamos, linda mañana, por lo menos a la vista, porque la sensación térmica es baja todavía, 4 grados de sensación térmica, hay que salir abrigado afuera en Comodoro Rivadavia, aunque el solcito amaga con calentar un poquito esta mañana, porque tenemos 8 grados de temperatura, la sensación térmica es de 4, la humedad del 56%, presión 1.013 hectopascales, viento del oeste a 20 kilómetros por hora, la visibilidad es de 30 kilómetros, y atentos porque por la tarde se pueden venir algunos chaparrones, chaparrones por la tarde y también lluvias durante la madrugada de mañana domingo. Atentos con esto de lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Nos metemos rápidamente en información, vamos a las tapas de los diarios también para ir conociendo qué es lo que está pasando también en otras provincias. En este caso, La Opinión Austral, que nos dice: rescate en Río Gallegos, se perdió al volver de pescar, se golpeó la cabeza y sufrió hipotermia. Un dramático hecho que tuvo lugar este viernes en la Reserva Costera Urbana de la ciudad de Río Gallegos. La División Comando de Patrulla fue alertada por la presencia de este individuo atrapado en las inmediaciones de este área protegida municipal. Los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer que había informado que su compañero se había extraviado mientras regresaban de la jornada de pesca. Las patrullas lograron localizar al hombre a unos 2 kilómetros del lugar y, según dijeron las fuentes oficiales, el hombre se encontraba en estado de semi-inconsciencia debido a un golpe en la cabeza y también por los efectos de la hipotermia. Título de tapa de La Opinión Austral: Pablo Grasso, que estuvo en el foro de Ciudades Atlánticas, foro patagónico que tuvo lugar en Comodoro Rivadavia, pudimos debatir qué políticas vamos a llevar a cada una de las regiones, dijo el intendente de Río Gallegos. Estuvieron también presentes otros referentes patagónicos, como así también el intendente de Comodoro Rivadavia. Somos dueños de los recursos que tenemos que poner en valor, dijo Macharasvili también en este foro. Títulos de etapa de La Opinión Austral, nos vamos a conocer títulos de etapa también de otros diarios de la región. La mañana de Neuquén, la pelea por la isla entre un neuquino y un rionegrino va a la Corte Suprema de Justicia. Título de etapa de la mañana de Neuquén. Estafan clientes con 2 páginas de Facebook falsas de una tradicional casa de autopartes. Esta modalidad que va creciendo y que ya se expande en todo el país, no tan solo en la Patagonia, donde te engañan con algunas autopartes que nunca llegan, las terminás comprando. Claro, si no verificás dónde compras, nunca te van a llegar. Milei, la ridícula embestida contra las universidades nacionales, dice título de opinión de la mañana de Neuquén. Son algunos títulos de esta mañana en la mañana de Neuquén. Vamos a continuar con más tapas del diario de Río Negro. Exhiben un reptil que inspiró al Nahuelito y al monstruo del lago Ness en el Chocón. Se trata de los restos de un elasmosaurios, un animal que integra la gran familia de los plesiosaurios y que fue encontrado en la Antártida. Pesaba más de 12 toneladas. Miren qué bueno. Miren cómo me gustan este tipo de historias de animales que vivieron aquí en la Patagonia y que eran monstruosos, Miren lo que era ese reptil. Bueno, ¿cuánto sale esquiar en la Patagonia? Pases de preventa para este invierno 2024, te cuenta el diario de Río Negro. Señal de alerta por la deuda de Nación con las productoras de energías del país. Más títulos, caso Facundo Bargiala, que hallaron en el auto en el que sospechan que lo asesinaron en Bariloche. Atrapan en Neuquén a un buscado estafador de General Roca. Bueno, son algunos títulos del diario de Río Negro. Continuamos con más tapas de diarios y portales de la región, también diarios nacionales. Tenemos diario Olé, que ya se viene el superclásico mañana. Me imagino que el diario Olé está hablando un poquito de eso, ¿no? Diario Olé dice: el partido de todos, el super, el mejor clásico del mundo, tuvo su show de presentación y pedido de fiesta en paz.
¿Por qué Boca River es el único en el planeta? Miren, ahí lo vemos al Chiquitapia, a Rojo, los jugadores del jugador de River también, a Juan Román Riquelme. Bueno, todos presentando este superclásico, Román, Rojo, Tapia y Nacho Fernández ahí, que estuvo también en Ezeiza haciendo la presentación de este partido que tendrá lugar mañana. Marchen tres semifinalistas también, Argentinos Defensas son los otros encuentros, Estudiantes Barracas y Godoy Cruz Vélez, son los otros cuartos de final. Decíamos Boca River, una final anticipada. San Lorenzo, hay que estar a la altura. Un ídolo llega en el lugar de otro. Presentaron como DT estable al Pipi Romagnoli, después de la salida del DT también en el Ciclón. Bueno, Diario Le y la expectativa puesta en el Superclásico de mañana. Nos vamos a información, decíamos, lo que fue dejando este foro patagónico. Otra de las ciudades que formó parte del foro y que también es una de las ciudades atlánticas fue Radatili. Dialogamos con su intendente, Mariel Peralta, que nos contaba lo siguiente. Bueno, participando en este foro, invitada por las ciudades que conforman el foro, específicamente por el intendente de nuestra ciudad vecina, con quien compartimos historia, vinculaciones familiares, vinculaciones laborales y con quienes trabajamos día a día en cuestiones y necesidades que compartimos como ciudades. Así que sí, participando aquí de un foro de ciudades atlánticas que con las cuales muchas veces compartimos necesidades, compartimos situaciones similares que hacen que esto de compartir nos genere la posibilidad de generar distintas soluciones y mirar en conjunto a la región más allá de cualquier color partidario. Por ejemplo, ¿cuál propuesta le resultó interesante? Bueno, lo que tiene que ver con la necesidad de gestionar a nivel nacional la obra pública, tiene que ver con algo que hemos manifestado nosotros desde Radatili también, la necesidad de que se revea esa situación, porque bueno, la obra pública ha impactado en ciudades grandes y en ciudades pequeñas como es Radatili, específicamente en obras que tienen que ver con el desarrollo de una ciudad, como es el caso de Radatili, que es la planta de tratamiento de fluentes cloacales, cuya obra pertenece o está gestionada a través del gobierno nacional, pero con financiamiento externo. Y ahora vamos a ver lo que decían los intendentes también de Viedma, Marcos Castro, y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, que formaron parte de este foro Patagón. Creo que lo primero, cuando nos juntamos para poder organizar esto, nos mirábamos, bueno, pongámosle fecha, y después la verdad que el equipo que se armó para discutir cada uno de los temas, la logística, fue maravilloso, muy agradecido por la presencia de todos ustedes, diputados nacionales, provinciales, autoridades de diferentes índoles, organizaciones. Y el 23 los espero a todos en la marcha apoyando la educación pública. Es importante que no solamente firmemos y acompañemos en las redes, sino también pongamos el cuerpo. Realmente tiene que ser una demostración de unidad nacional con respecto a la defensa de nuestras universidades públicas. Agradezco que haya estado la decana de la universidad, la vi, y la rectora. Estuvimos en la universidad, ¿te acordás? Previo a la campaña estuvimos. Muy linda, muy buena la atención. Gracias por estar presente y poder poner también el granito de arena para poder hacer mejor cada vez nuestra tarea. Y a todos y cada uno de ustedes por haber venido, el agradecimiento eterno, y sigamos construyendo juntos lo que viene para la Patagonia, que es muy importante. Me sumo a las palabras de mis colegas, gratamente sorprendido con la convocatoria, con el espíritu participativo que también se percibe que existe. Y obviamente también se puede plantear que se puede hablar de política sin confrontación, sin discutir, sin violencia, que es fundamental también. Así que celebrar este espacio, nos vamos muy pero muy conformes, nos vamos con muchos conocimientos, nos enriqueció mucho este espacio. Seguramente en el encuentro que estamos pensando para Viedma, muchos de ustedes irán a enriquecer también. La idea es poder darle un formato con algún componente mucho más marcado en la producción de alimentos, en la industria y todas las cuestiones que tenemos para aportar a este espacio.
seguramente con el paso del tiempo iremos profundizando esta relación. También aprovechar para agradecer y felicitar a quienes hicieron posible todo esto, a la agencia, a Otar, muchísimas gracias por la amabilidad, por el buen gesto y por ser muy buenos anfitriones. Celebrar la Patagonia pujante, la Patagonia fuerte y fundamentalmente una Patagonia unida. Muchísimas gracias. Bien, ahí conocíamos la palabra también de los intendentes que estuvieron formando parte de este foro patagónico de ciudades atlánticas en Comodoro Rivadavia. El próximo será allí en Viedma. Vamos al ámbito policial porque en las últimas horas la policía de la seccional segunda desarrolló un operativo en la zona alta deteniendo a un hombre por intento de robo de una motocicleta. Este hombre que fue detenido en las últimas horas, fueron varios los hechos que se fueron dando durante la madrugada y se dio en este caso la detención de un hombre por intento de robo de una motocicleta. Ya le vamos a estar contando seguramente también en la edición de este día sábado. Vamos a ir con la lectura de algunas actividades que podés realizar durante el sábado y el domingo, también en Comodoro Rivadavia y en Radatili. La agenda cultural, agenda musical, que podés sumarte este sábado también, agenda deportiva. Agenda cultural, ¿qué nos dicen? Miren, invitación, sábado y domingo, Feria de Artesanos y Diseñadores en el Centro de Información Pública, 16 a 21. El domingo será el segundo encuentro regional de danzas para adultos mayores. No se lo pueden perder en el Centro Cultural de 11 a 19. Del lunes 22 al jueves 25 sigue la entrega de productos para la primera fiscalización de diseño en la oficina de la Dirección de Red Comunitaria. Continuamos repasando la agenda cultural en Comodoro Rivadavia. Leila Cherro, voz y violonchelo, para este sábado 20 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cultural de Radatili. La entrada es libre y gratuita. Leila Cherro, voz y violonchelo, inspirate. Así te dan esta invitación. Entonces, entrada libre y gratuita para hoy. La sombra de un perfume, grupo de Joywem, para mañana domingo 21 de abril en el Centro Cultural de Radatili a las 20. También la entrada es libre y gratuita. La sombra de un perfume, viví el teatro también en Radatili. Bien, algunas de las invitaciones que tenés para ir a disfrutar de este fin de... Vamos a mensajitos de nuestros televidentes al 2974-37-7434. ¿Qué habrá encontrado el muchacho ahí de los metales? Que está la policía ahora en el lugar. ¿Habrá encontrado algo, algún arma de fuego? La policía ahí, dos policías postados en el lugar donde estaba buscando metales. El muchacho ya se fueron, me parece, pero quedó la policía ahí en el lugar. Buenos días, gente. Aguante la banda. Buen fin de Balcón del Paraíso. Un saludo para el Balcón del Paraíso también, que nos siguen desde todas las mañanas. Gente de River parece que hay ahí arriba en el balcón. Bueno, un saludo también para ellos. Un saludo para la gente del Rincón del Diablo. El otro día también que me mandaban, nos decían que nos seguían. Salieron campeones de la Liga de Barrios. Un saludo también para ellos. Hola, que tengan un lindo día. Dice, los senadores se aumentaron descaradamente su sueldo, pero además algunos tienen hasta 27 asesores. Si creen merecer 4 millones, deberían tener la formación suficiente como para realizar una buena labor con menos asesores. Sí, hay algunos que tienen más de 16 asesores, senadores de Chubut. ¿Podrían averiguar cuántos asesores tienen los senadores de Chubut? Sí, tienen más de 16 asesores, por ejemplo. Estamos hablando, no sé, del senador Carlos Linares, por ejemplo. Bueno, son muchos los asesores que tienen los senadores. Sí, me parece que si todos hacen el esfuerzo, si todos hacemos el esfuerzo como ciudadanos, como propone el presidente Javier Milei, creo que deberían dar, los representantes del pueblo deberían dar el ejemplo, ¿no? Por eso algunos jubilados ayer se mostraban muy molestos. ¿Cuánto tiempo llevó
discutir el aumento de los jubilados, que todavía incluso a algunos no les llegó, pero los senadores en menos de 2 minutos se subieron su dieta. Saludo desde Río Gallegos, gracias. Miren, nos siguen saludando desde Río Gallegos. Qué bueno, la gente de Río Gallegos. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Por favor, recordarle a los de la cooperativa que los vecinos de la calle Alem necesitamos que pongan luz LED en la zona comercial de la Alem al 600, 700 y 800. Gracias. Saludos, Ulises. Ulises, el peluquero de la policía. Grande, Ulises, también, que el otro día me cruzó en la calle y me decía que nos mira todas las mañanas. Gracias, Ulises. Bueno, a ver, recordar a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, entonces, cambiar las luces LED. Están pidiendo los vecinos, que dicen, pagamos las boletas de alumbrado, pagamos los impuestos, queremos iluminación como corresponde en esa zona, una zona comercial, la zona comercial de la calle Alem, muy tempranito con mucha actividad de comerciantes y claro, como dice ahí Ulises, necesitan buena iluminación. Que la gente use el servicio que mejor nos conviene, a mí el Uber. Dice, buen día, quiero apoyar a los Uber en Buenos Aires. ¿Hay por qué acá no? Se pregunta este televidente al 2974-37-7434. Vamos leyendo más mensajitos. Muchas gracias a todos. La familia de segundo Alberto Nieva invita a participar de la misa en honra por el eterno descanso de su alma al cumplirse un año de su fallecimiento. Celebrarse el día 21 de abril en la parroquia Nuestra Señora del Valle, en kilómetro 5, 11:30 horas. Tito Nieva, un ex combatiente, un veterano de guerra. Hablando de veteranos de guerra, me dicen que si ustedes caminan por el centro, por el paseo costero de Comodoro Rivadavia, se van a encontrar con la bandera media asta. ¿Por qué? Porque es en honor a el fallecimiento de Omar Núñez, también un veterano de guerra de Malvinas, personal civil de la Armada, quien se desempeñó en actividades logísticas en Puerto Argentino, en Islas Malvinas, y por eso la bandera en el Monumento a los Caídos de Malvinas está a media asta. Hay una ordenanza que establece esto también. Vecinal del barrio Próspero Palazzo, que hace invitación también hoy en el aniversario del CPB del barrio Próspero Palazzo, vamos a contar con la presencia de la banda militar Capitán Luis Candelaria desde las 14:30. Los esperamos, bueno, aquellos que quieren ir a escuchar también algunas piezas musicales de la banda de la Fuerza Aérea, ahí en el CPB del barrio Próspero Palazzo. Miren cómo amanece en Comodoro Rivadavia. Es hora, Pato, de viajar. Vamos a un video viral. Miren qué lindo que canta este niño. Aquellos que les gusta el folclore, miren, escuchen. Llorando, también no voy. Qué pena me da saber al final este amor. Solo queda nada, solo por canción, la vuelta, pum. Y tal vez ya se la toque. Te extraña mi alma para olvidar el español. Para olvidar. Amor, 2 años tiene Iker de Río Cuarto. Se ha convertido en un video viral, el de Iker, que le canta allí a los suyos. Muy lindo Iker con guitarra en mano. Samba para olvidar, 2 añitos. Y ya que hablamos de samba y hablamos un poquito de folclore y lo lindo también que tiene el folclore argentino, nos vamos a una de las provincias más lindas de nuestro país, que estuvo cumpliendo años muy en las últimas horas. Estamos hablando de Salta, la linda. Recorremos la provincia donde nacieron grandes poetas del folclore, entre ellos Daniel Toro, autor de la samba que escuchamos recién, Samba para olvidar. Qué bien, que Iker 2 años y que siga y que viva así el folclore. Qué lindo, qué lindo. Los niños tienen que conocer todo nuestro cancionero popular. Desde la Patagonia hasta la Quiaca. Todos los niños tienen que conocer nuestro cancionero popular, y qué lindo que Iker así cante también, para que el folclore siempre siga vivo. Miren qué linda que es Salta, la linda, Salta. Miren esos montes salteños, qué lindo. Todo verde,
una muestra aérea de diferentes lugares de Salta. Salimos a pasear un ratito, nos vamos de Comodoro, donde parece esperan lluvias por la tarde, y nos vamos a pasear un poquito para Salta. Muy buena temperatura por estos días en Salta también. Y qué lindo que es viajar por nuestra Argentina, por nuestra Argentina, que es muy, pero muy bella. Miren ahí, Gabriel, peluquería, Ramiro, que me cortó un poco el cabello ayer y me dejó un poquito más fachero. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos con la información de todos los sábados en Informate de 9 a 10. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la mañana para que sepan todo lo que tienen que saber antes de salir a la calle. Hoy a las 20, la edición central de los sábados también con Karina Mayoras. Que tengan una muy buena jornada, un muy buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.